diferentes en las cuales durante 10 segundos podremos elegir y descubrir la respuesta correcta. Comenzamos. Preguntas bíblicas. Génesis capítulo 44, versículo 1 al 17. Pregunta número 1. ¿Cuál fue el plan de José hacia sus hermanos? Inciso A, poner su copa en el costal del hermano menor. Inciso B, poner oro en todos los costales. Inciso C, poner pan en todos los costales. Inciso A, poner su copa en el costal del hermano menor. Pregunta número 2. ¿A quién dio orden José de poner la copa en el costal? Inciso A, un siervo. Inciso B, su mayordomo. Inciso C, un amigo. Inciso B, su mayordomo. Pregunta número 3. ¿Cómo se llamaba el hermano menor de José? Inciso A, Benjamín. Inciso B, Simeón. Inciso C, Judá. Inciso A, Benjamín. Pregunta número 4. ¿Cuál era el objeto que perdió José? Inciso A, un costal. Inciso B, un plato. Inciso C, una copa de plata. Inciso C, una copa de plata. Pregunta número 5. ¿Cuál fue el acuerdo que hicieron los hermanos de José si encontraban la copa? Inciso A, regresar a Canaán. Inciso B, cuidar asnos. Inciso C, que muera quien tenga la copa y ser siervos de José. Inciso C, que muera quien tenga la copa y ser siervos de José. Pregunta número 6. ¿En quién de los hermanos de José fue hallada la copa? Inciso A, Judá. Inciso B, Benjamín. Inciso C, Leví. Inciso B, Benjamín. Última pregunta. Pregunta número 7. ¿Cuál fue la decisión de José? Inciso A, quedarse con Benjamín y dejar ir a los demás. Inciso B, que todos se fueran. Inciso C, hacer siervos a todos. Inciso A, quedarse con Benjamín y dejar ir a los demás. Gracias por participar, peque amigos. Dios les bendiga. Hasta la próxima.